Amigos, la era digital ya no es el futuro, la era digital es el presente y los medios periodísticos tenemos una gran responsabilidad de asumirla. De hecho, hacer este proceso en provincia es mucho más complicado y quizás para muchos difícil, sin embargo no imposible. Y por ello queríamos profundizar un poco sobre este tema aprovechando su estancia en nuestra ciudad de Reider Bendezú, que es el editor general de la parte digital en el diario La República, un diario de mucho peso que en el transcurso de estos años ha ido también posicionándose en el tema digital, que sin duda se ha convertido en una de las más grandes competencias de uno de los medios más poderosos, que es el diario El Comercio. Sin embargo, desde la perspectiva del diario La República, ¿por qué el periodismo debe inclinarse al proceso de digitalización para poder mantenerse vigente hoy en el mundo? Reider, qué gusto poder compartir con mi público justamente este concepto de la era de la digitalización, que no es el futuro, sino que es el presente ya hoy en día después de la pospandemia. Sí, el proceso de transformación digital lo pasan empresas de diversos rubros. Y los medios de comunicación, el sector de medios de comunicación no es la excepción. En el caso de La República, como bien lo dices, hemos empezado ese proceso hace más de 6 años. Más allá de repente algún medio puede decir, yo tengo una web, y eso no significa que ya estás digitalizado, sino es la importancia que se le da a tu espacio digital dentro de la estructura de tu organización. Te comentaba que en el caso de La República hemos iniciado ese proceso en el 2014, 6 años después, aún no lo culminamos por la estructura grande que tiene el medio, por las complicaciones que hay en el proceso, porque no es un cambio de la noche a la mañana. De por sí, los periodistas somos a veces recios a los cambios, y es importante el poder comprender, y como lo has dicho, ¿no? Antes veíamos lo digital como el futuro, muy lejano, algo, alguna vez llegará, pero hoy en día ya lo vemos, que es el presente, ¿no? Y en el caso de las regiones también, no es algo que solamente los medios de alcance nacional lo tienen que hacer, porque estoy seguro que en una región importante como Ucayali también es lo que ya se debe dar. Yo no voy a hablar en futuro, que se debería dar, no, ya se debe dar, porque lo tenemos estos casos, por ejemplo, en el caso de La República y de bastantes medios latinoamericanos, vemos mucho o replicamos mucho las experiencias que vemos en medios importantes, como puede ser New York Times, el Washington Post, o medios españoles, sobre todo como El País, y vemos la importancia que tiene el contenido digital. Antes, un portal digital bastaba con una nota corta sobre algún acontecimiento y nada más. En esa estructura caíamos en el error de creer que un medio digital no tiene por qué profundizar, solamente tiene que ser un artículo bastante ligero, liviano, y no es así. Hoy en día tenemos a usuarios que quieren leer ese contenido de calidad que muchas veces lo damos en la versión papel, si es el caso de un periódico, ese mismo contenido de calidad debe ser replicado y hasta ampliado, porque lo digital no tiene límite en cuanto a la extensión. Claro, es infinito. Pues debe ser replicado en la versión digital. Ahora, ¿cómo ha sido este proceso para que La República hoy se haya convertido en un medio, no solamente desde el peso que tiene en lo impreso, sino que ese peso se haya tenido que trasladar también a la versión digital? Es un proceso largo, es un proceso en el cual hay bastantes errores. En el caso de La República, yo pertenezco al diario desde el 2012, siempre en el aspecto digital. Sin embargo, sí hemos tenido varios errores. Por ejemplo, en creer que para llegar a un público más amplio hay que meterle cualquier tipo de contenido. Los famosos virales, notas de gatitos. La verdad no le veo nada de malo, pero si es que todo el peso de las notas van a ser notas de gatitos, ya. Si es que en algunas notas de espectáculos abusamos de notas como
tal modelo posó en bikini, tal modelo lució sexy en bikini, tal modelo enamora fans. Eso también es, de repente al comienzo, dentro de la redacción lo vemos, oh, eso no da resultados, sí, pero a costa de que la calidad del medio disminuye, de que no queremos justamente aquellas vertientes por las cuales se hizo fuerte el papel, las estamos dejando. Y dentro de este proceso hemos pasado por una reestructura un corto proceso de autorregulación, ¿no? De decir, ok, esta nota puede funcionar, pero no va con la línea del diario, no va con el mensaje que queremos transmitir. Claro, no hay que chicharizar tampoco el contenido que supuestamente nos puede dar más réditos o más público, ¿no? Ahora, ¿cómo y cuánto ha significado un periodista de papel que tenga que pasar a este proceso de lo digital? Es un proceso bastante tedioso, bastante largo, no es tan fácil. De repente para mí es mucho más fácil porque mi experiencia es en lo digital, nada claro. más. En el caso de periodistas de papel, que sí he visto que hayan visto con buenos ojos el aspecto digital, lo han hecho porque han tenido alguna experiencia de que de repente la nota que publicaron en la versión papel se republicó en la versión digital y tuvo más impacto. Entonces ahí comienzan a ver con otros ojos lo digital, ¿no? De que de repente en el papel estás segmentado, que solamente lo lean el tiraje diario que tiene el, en este caso el periódico. Uh-huh. Sin embargo, en lo digital, si ese contenido es bueno, si ese contenido es de calidad, si hay noticia, va a tener un mayor impacto. No solamente va a llegar a los que son seguidores del fanpage, en este caso de La República, sino que esa nota va a ser tan buena que los habituales usuarios, por ejemplo, un término que queremos cambiar en digital es no hablar de lectores, hablar de usuarios de audiencia. Lo que queremos es que, o lo que puede conseguir esa nota de calidad que en lo digital es no solamente llegar a los seguidores del fanpage de La República, sino que estos seguidores pueden compartir, republicar, reaccionar, comentar, y se va aumentando la audiencia o el alcance que puede tener esa publicación. Entonces tenemos un público bastante amplio al cual todavía no hemos llegado, y esas son algunas de las posibilidades que da el aspecto digital. Ahora, el contenido que se le debe ofrecer, ¿ha motivado de repente algunas fugas por parte de los periodistas que no han logrado adaptarse a este proceso de cambio? ¿Ha habido alguna renuencia de parte de algunos periodistas que no han logrado terminar en lo digital y han preferido irse con sus conceptos antiguos dentro del grupo La República? En el caso de La República, propiamente dicho, no hemos tenido esos problemas. Sin embargo, sí es conocido que en otros medios, y no solamente acá en Perú, han habido estos casos, ¿no? De periodistas que han estado acostumbrados al papel, a escribir para papel. Y no han podido pasar a este campo, ¿no? Pero fundas con investigaciones, con especiales. Uh-huh. Y estoy seguro que eso da la posibilidad de que más periodistas o futuros periodistas vean con buenos ojos, ¿no? No solamente centrarnos en que mi contenido va a ser de calidad únicamente si está en el papel. Claro. Sí se puede dar, pero también hay otros espacios, como puede ser lo digital. Lo bueno de lo digital es que no solamente te limita en cuanto al espacio físico, sino también de que tienes otras cosas. Lo que me gusta dentro de la redacción de La República es que hay varios periodistas curiosos en el sentido de añadirle mucho más cosas, o sea, no solamente quedarse con texto y foto. Bueno, texto, foto y un video de YouTube insertado, pues es casi lo mismo, pero me refiero a una infografía interactiva, buscar al diseñador para hacer algo diferente. Uh-huh. O buscar al desarrollador web para no quedarnos en el formato tradicional de una nota en la web, sino un formato a modo especial. Esas son las posibilidades que te da lo digital. Dentro de esta experiencia en buscar nuevas narrativas digitales, en el caso de La República, vimos por conveniente tener una propia unidad de verificación de datos para combatir las mal llamadas noticias falsas. El fact-checking. Digo mal llamadas noticias falsas porque si es una información falsa no es noticia. Entonces,
a veces nos hemos equivocado en decir fake news o noticias falsas. Es información falsa. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas en Perú? Que se están tomando una información de Colombia respecto a que el toque de queda, que las Fuerzas Armadas están tomando el control durante este fin de semana, ¿no? Por el feriado. Justamente, ¿no? El 31 de octubre, un día que todos sabemos, o que habitualmente, ¿no? Salían los niños a pedir, o iban a fiestas, ¿no? En el caso de Colombia, sí. Claro, el tema de Halloween, ¿no? Por Halloween, ¿no? En el caso de Colombia sí se ha dado disposición del gobierno de declarar el toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Pero no en Perú. Pero están utilizando a estas personas con alguna mala intención. De repente la primera persona que lo vio creyó que era en Perú y lo comparte. Pero hay personas detrás que tienen esa mala intención. Ya lo han tomado como cierto. E incluso hacer algún tipo de montaje con algún video pasado de Martín Vizcarra en el que el presidente sí disponía que el toque queda iniciaba a las 6 de la tarde, ¿no? Pero claro, mezclan esto para crear un ambiente de desinformación. Y justamente lo que nosotros queremos desde la República o hemos visto por conveniente es crear una unidad de verificación de datos que combata esta desinformación. Uh-huh. Y más aún ahora que se viene la campaña electoral, ¿no? Uh-huh. Que son casos que lo vemos en Estados Unidos, pues, en la campaña pasada, en el 2016, Donald Trump se utilizó mucho, mucha desinformación para direccionar el voto. Uh-huh. Esta campaña no es la excepción y estoy seguro que la campaña electoral del 2021 tampoco va a ser la excepción en el Perú, sobre todo porque vivimos en este ambiente de pandemia en el que no todas las personas van a salir, lo más probable es que no haya mítines. Y va a ser una campaña diferente, ¿no? Y donde lo digital va a primar. Exacto, a eso iba a ir. Reiner, otra inquietud. Hemos hablado mucho de lo impreso a lo digital, pero la radio y la televisión también están migrando a lo digital. Lo están migrando, porque antes que teníamos en las webs de los canales de televisión, una especie de portal en donde solamente se limitaban a decir la programación del canal, alguna novedad en cuanto a un espacio nuevo, un programa nuevo, una hoja de contactos y nada más, ¿no? Hoy en día los canales de televisión pueden servir también como un medio, como paralelamente a su estructura, claro, como un portal de noticias, donde claro, el contenido más enriquecedor va a ser el de los propios productos del canal. Uh-huh. Algo llamativo es que a veces, y se ha dado varios casos, en que un canal de televisión produce un rico contenido, de repente no sé, tiene un noticiero con varias notas interesantes, importantes, que ellos no reproducen en su portal, que sin embargo puede ser utilizado por otros medios. Claro. O sea, no se dan cuenta que ahí tienen un contenido por explotar, que ese informe que ellos sacaron no estuvo en su web, pero sí un medio nativo digital reprodujo, lo compartió, tuvo más impacto incluso que el propio canal. Entonces es ahí donde deben apuntar, de ser por, en la medida de lo posible, tener también su canal de streaming, ¿no? O sea, no solamente limitarnos a que alguien te vea en un televisor. Si es que hay la posibilidad de transmitir por Facebook, por YouTube u otra plataforma, hacerlo. Mientras más personas te ven, ese contenido va a ser mejor. No solamente cerrarnos a lo tradicional. Y en caso de la radio, lo mismo. Cuando llegamos ya a lo digital, ¿es rentable? El proceso de monetización que ha experimentado principalmente los medios norteamericanos y los medios europeos, que son los que ya han entrado al tema de la suscripción. En Perú recién están ingresando los medios nacionales al tema de la suscripción. ¿Pero es rentable? ¿Uno puede vivir en lo digital desde el proceso de la suscripción? Te decía hace poco que nosotros tomamos como referencia las experiencias que hay en medios como el New York Times, ¿no? El New York Times hoy en día, el total de ingresos, el porcentaje mayor del total de ingresos lo recibe por suscripciones, ya sea digital o impreso, que por la misma publicidad, ya sea programática o la publicidad convencional. Uh-huh. O sea, ya, en pocas palabras, los usuarios, su audiencia, es quien le da mayores ingresos que las empresas, que la publicidad. Uh-huh. Y lo otro que tenemos es, dentro de la estructura solamente de publicidad, que la publicidad digital ya superó a la publicidad convencional. Ah, mira, ¿y de qué manera? En el caso de la República, con cifras que te puedo dar, ya estamos en un 40-60, ¿no? Entre 40 de los ingresos de publicidad viene por digital
360 por papel. Eso significa entonces que los que somos periodistas, los que manejamos nuestros medios de comunicación o los que tenemos nuestras propias plataformas personales como un medio de comunicación, tenemos que pensar en mejorar nuestra calidad de contenidos y luchar el camino a la suscripción para poder rentabilizar nuestro propio trabajo. A la suscripción y en ese proceso poder pensar en la publicidad programática. Cuando hablo de publicidad convencional me refiero a el típico asesor comercial que tienes dentro de su estructura que va a buscar las empresas o las empresas lo buscan para tener una pauta dentro de la promoción habitual o dentro de los espacios, en este caso un periódico. Cuando hablo de la publicidad programática, que es aquella en la que tú recurres a Google, en donde le cedes un espacio y Google ya se encarga de colocarte anuncios, ¿no? En donde Google actúa como un intermediario, Google, Facebook u otras agregadoras de publicidad digital. Considero que los medios regionales tienen ahí un gran espacio para poder llegar en cuanto a sacarle mayor provecho a sus plataformas digitales, explorar más la publicidad programática, que es esta publicidad digital en el cual no requieres hacer asesores comerciales, pero sí Google, Facebook actúan como intermediarios. Reide, para cerrar, eso significa entonces que provincias, no solamente la capital, Lima, sino provincias, tiene un gran espacio por sacarle provecho, que es el terreno digital, y que todos debemos apuntar al terreno digital. Lo digital tiene un gran potencial, ¿no? Para cerrar, como bien lo dijiste, ¿no? Lo digital ya no es el futuro, es el presente, y los medios regionales están en este momento preciso de hacer este cambio, ¿no? No esperar que otros medios nativos digitales, cuando hablo de medios nativos digitales, medios que nacen desde la plataforma digital, los pasen, ¿no? De repente tienen muchos años de experiencia, pero no han sabido hacer ese cambio, no han apostado por lo digital, y esta ola digital los va a pasar y al final pueden quedarse solamente en ser ese medio tradicional. Deben aprovechar esto. Correcto. Quiero agradecerte, Rey, realmente ha sido un gusto. Primero, gracias. Conocerte y segundo, ver cómo es que tenemos que tomar estos modelos, ya podríamos llamarlo hasta de negocio, para poder llegar a lo rentable y finalmente comenzar a destacar dentro de este terreno que es lo digital, que para uno puede ser difícil, pero no imposible finalmente. Es un gran reto y estoy seguro que nada está escrito en lo digital, pero en ese ensayo y error vamos a encontrar más cosas buenas que malas, nos va a funcionar. Así que ya saben, tienen esta gran posibilidad. Vamos todos, apostemos por el terreno digital. Ha estado con nosotros Reider, que es el editor general digital del diario La República. Gracias.